puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas? Acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Ya que el galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona. ¿Sabe una cosa? Yo mi bien no puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer, dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey de mil coronas. Que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona. Entrenador, ganador de pesos pesados 2023 y tantos años que lo ha conocido que lo quiso ganar. Y con el compa Wentis con el millón. A ver, mi Wentis, díganos, give us a couple words. No, pues bien contento, chingón, y agradecido con los patrones por la oportunidad, por la confianza de brindarme este caballón en mis manos. Pues un sueño logrado, ganar esta gran carrera. Esto creo que no cualquiera da, como muy poco se les da. Y gracias a Dios, a nosotros se nos dio. Como lo prometí en entrevista, venía por la carrera y gracias a eso lo prometí. Estamos en una entrevista. Dame buenas felicidades, vamos por la siguiente. Gracias por todo el apoyo y todo el tiempo que he estado conmigo echándome de porras. La verdad es que de corazón, mucho bueno, saludote. Alright, cool, perfect. Alright, so...
Any special words towards your dad about winning Pesos Pesados? Congrats, and well, like he said, we'll probably be back next year. And congrats again, because without like a bunch of people supporting him, I don't think he'll be here right now, because a lot of people did say he wouldn't be like nothing when he first began, because he won the championship, and a lot of people were saying, oh, he was just luck. And then he came over here to Georgia, went to Georgia, and people got like pigeon. Like people were also doubting him right there. And then he started going up with Guadalajara Rancho Diamante in Georgia, and then. What are these parts too? Okay. I want to say something. Yeah, go ahead. Congratulations, but you are a really hard worker. You deserve all of this. All right, guys. Proud of you too. I can't take a photo of this.